Gracias. Nos encontramos en las instalaciones de seguridad ciudadana de la ciudad del Alto, donde la Intendencia ha informado que se realizaron varios operativos en centros comerciales donde se vendían material escolar. Sin embargo, han decomisado varios de estos materiales que contenían materia tóxica. Y es por esta razón también que recomiendan a todos los padres de familia, al momento de comprar los útiles escolares, fijarse la fecha de vencimiento y que no sean productos chinos.